La noche del 3 de septiembre, una mujer trans fue asesinada en el fraccionamiento del Paraíso en Guadalupe, Zacatecas, conmocionando a la comunidad local. El crimen ocurrió alrededor de las 23:30 horas en la intersección de las calles Juan de la Barrera y Josefa Ortiz de Domínguez. Según los reportes, sujetos armados interceptaron a la víctima y le dispararon al menos 4 veces a quemarropa. Vecinos alarmados por los disparos alertaron a las autoridades, pero a pesar de la rápida llegada de los paramédicos, la mujer trans falleció en el lugar. La policía de investigación y peritos llegaron para recabar evidencias y levantar el cuerpo. Hasta ahora no se ha revelado detalles sobre el motivo del ataque. Este transfeminicidio ha encendido las alarmas en la comunidad LGBT+ de Zacatecas, que exige justicia. La violencia contra las personas trans ha aumentado en México y las organizaciones de derechos humanos condenan la impunidad en estos casos.